Hola, buenas noches a todos. Nuevamente su vendedor de cuarta. Les traigo un poco de información. Por allá un colega que le vendimos unos pequeños generadores, me comentó que si por favor le decía más o menos cómo se instalaban y cómo se ponían a trabajar, ¿verdad? Y les traigo un pequeño video informativo de cómo funciona este pequeño generador de señales. Y también algunas de las cosas que tenemos a la venta para aquellas personas que se inician en la cuestión de la electrónica o por si se ocupan por ahí también alguna de las cuestiones de las herramientas que vendemos, de los equipos que vendemos. En esta ocasión les traemos pues lo que es la protoball, el generador de señales, este que es un regulador de voltaje, los cables para hacer este tipo de puentes, este tipo de trabajos. Estos vienen en paquetes de 40 unidades. Esta es una fuente regulada. De este lado tenemos la entrada que nos está marcando 13.7. Lo tenemos conectado a la fuente y aquí lo estamos reduciendo a 5 volts. Esta fuente, por medio de este ajuste, se le puede modificar el voltaje. Ahí lo tenemos en 5, en 6 y así sucesivamente, ¿verdad? Se puede ir ajustando. Tenemos también esta fuente regulada a la venta. Tenemos lo que es la protoball, los cables, pero en este caso vamos a explicarle un poquito para el colega que nos pedía de cómo se hace la instalación para probar el pequeño generador de voltaje. Trae tres entradas que están aquí, como ustedes los pueden ver. La primera es corriente, la segunda es tierra y la tercera es la señal, que en este caso es la que tenemos conectada al osciloscopio, y ahí ustedes pueden ver la gráfica que se está generando, ¿verdad? Así es como se conecta. En realidad no necesita nada más, una fuente de alimentación, que en este caso lo estamos alimentando con 5 volts, su entrada de corriente, que es el primer cable, este cable café, es su entrada de corriente, el cable negro que es tierra. Y el siguiente, que es la salida, que viene siendo la señal, la cual tenemos conectada aquí al osciloscopio, y como ustedes pueden ver, pues ahí se está generando la gráfica. Trae unos pequeños ajustes aquí para poder modificar la salida, ¿verdad? Trae estos dos ajustes para los cuales se puede modificar la gráfica. También aquí trae un puente con cuatro tiempos, también con los cuales también se puede modificar la gráfica. Pues más que nada para eso era. El colega nos pedía de que cómo se hacía la conexión, y pues aquí se los estamos enseñando. Como les comento, primer cable, viéndolo de frente, primer cable del lado derecho, corriente, el del centro tierra, y el tercero es la señal. De hecho, aquí en letras muy pequeñitas, aquí trae el voltaje, la tierra y la salida. Trae una pequeña inscripción en inglés de entrada, salida y el negativo, ¿verdad? Pues por el momento es todo. Nada más era para explicarle al colega cómo se instalan. Ahí lo pueden ver trabajar. Y aquí se puede ver que está en el osciloscopio funcionando, todo conectado, para que vean la gráfica que se está generando. Y pues cualquiera de estos equipos los tenemos a la venta con nosotros. La protoball, el generador de señales, el regulador de voltaje y los cables para hacer este tipo de puentes. Algo importante que por ahí se puede tomar en cuenta con unas fuentes como este tipo: al tener una fuente de este poder o de este tamaño, podemos sacar, la fuente por sí sola da 12 volts, pero con unos equipos como estos le podemos sacar 2 o hasta 3 o hasta 4 voltajes, ¿verdad? Les regulamos independientemente, y con este mismo equipo se pueden sacar 2 o 3 voltajes diferentes. Y aquí se les haría los ajustes, pueden sacar 5 volts, 3 volts o 9 volts. Pues por mi parte es todo. Muchas gracias, espero y les sirva. Y pues aquí andamos para cualquier cosa. Buenas noches.